Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre, Elena Tapia Fongem, diputada federal, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, secretaria también de la Comisión de Justicia. Y pues para quienes convocamos a este foro, es un gusto que hayan ustedes acudido a la invitación a este foro, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y sus primeros 10 años, las obligaciones de México frente a la Corte. Quiero dar la bienvenida a quienes están hoy aquí en el Presidium y que nos acompañan también como parte de las organizaciones convocantes. A Leopoldo Maldonado, de artículo 19, a José Antonio Guevara, de la organización, y me voy a ir muy rapidito con las siglas, todos somos de derechos humanos, CMDPDH, a José Carlos Bustamante, del Centro Jurídico para los Derechos Humanos, a Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolán, a Jacqueline Loft, del Centro de Derechos Humanos, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, a Héctor Verdeja Ortiz y Alberto Jerónimo Lacorte, en representación del presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, Ricardo Bucio Mújica, al representante del diputado Darío Zacarías Capuchino, a la representante de la diputada Paulina Alejandra del Moral, al representante del diputado Víctor Nájera Medina, a la diputada Gloria Bautista, bienvenida, quien está de manera activa presidiendo la Comisión por la Alimentación, por el Derecho a la Alimentación. Bienvenida, diputada. Al representante del diputado René Fujiwara, a la hermana Consuelo Morales, del CADHAC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, al representante de la diputada Rosa Elba Pérez, del Partido Verde Ecologista, a Paulina Vega, vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y desde luego a la diputada Loreta Ortiz Alf, quien es pues activísima en este tema, comprometidísima, diputada también, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. Espero que no me haya faltado nadie. No, ¿verdad? Sí. A ver, y tú también, ¿verdad? Sí. Daniel Zapico, perdón, de Amnistía Internacional. Y Edgar Cortés. Edgar. Pero el apellido. Y Edgar Gómez, bienvenido. Olvidé decir que ustedes lo tienen ahí, pero que las organizaciones convocantes a este foro es la Federación Internacional por los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, de donde viene Daniel Zapico, por eso luego nos olvidamos de los convocantes, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Asociación Civil, y el Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos. En este viernes, que comentábamos, día un poco complicado, la ciudad con sus numerosas reparaciones y marchas y acciones y demás, creo que es un gusto que nos demos hoy cita para tratar este tema tan importante para la justicia y, desde luego, para la justicia internacional. Bien, una vez realizado este acto protocolario de inauguración, de apertura, vamos a dar paso a la primera mesa de trabajo, que como ustedes tienen en su programa, será moderada por José Antonio Guevara y participarán
Montserrat Carboni, la diputada Loreta Ortiz y Jimena Medellín. Les pedimos a las ponentes que pasen y los demás nos retiramos para que se desarrollen los trabajos. Muchas gracias. Déjame llevarme mi cafecito. Y tu tarjeta. Okay. Ay, gracias, qué amable. Muy buenos días tengan todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida al foro también. Como parte de los de las organizaciones que convocamos con la Cámara de Diputados a este foro, el Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional Sección México y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Nos da mucho gusto que se celebre esta actividad. Este tema de la Corte Penal Internacional es un asunto que hemos venido empujando desde hace muchos años y tenemos unos pendientes legislativos y en términos de combate a la impunidad con la Corte. Y la idea de este foro es precisamente poder empezar a reflexionar sobre las necesidades que se tienen para que México cumpla con sus obligaciones internacionales en esta materia. Me han pedido que modere la mesa, pero antes de empezar, simplemente quiero darle las gracias a la diputada Loreto Ortiz y a la diputada Elena Tapia por habernos recibido y haber organizado conjuntamente con nosotros esta actividad, a los equipos de trabajo de las diputadas y obviamente a todos los equipos de las organizaciones que estamos aquí involucrados. Sin más, tengo el gusto de señalar que esta mesa tiene por tema la Corte Penal Internacional en su primera década de funciones en el fortalecimiento de las jurisdicciones nacionales. Si les parece bien a las panelistas, seguiremos el orden del programa. En primer lugar hablará Montserrat Carboni, de la Federación Internacional de Derechos Humanos. En segundo lugar, la diputada Loreta Ortiz. Y en tercer lugar, la maestra Jimena Medellín. Tiene la palabra maestra Montserrat. Me ha pedido que hable hoy sobre el papel de la Fiscalía de la CPI en el marco del fortalecimiento de las jurisdicciones nacionales y a la luz de la experiencia de su primera década. Y es que es lógico que al inicio del trabajo de la CPI, la Fiscalía, que es la que da ese primer impulso a la comunidad transnacional e internacional, tuviera un rol fundamental en instalar el sistema de estatuto de Roma. Y hablo del sistema porque, como decía el primer fiscal de la Corte, Luis Moreno Campo, el Estatuto de Roma creó verdaderamente un sistema y no una corte. Y en ese sistema los estados permanecen en la primera línea de la lucha contra la impunidad, porque es en ellos y no en la CPI, en quienes recae la responsabilidad primaria de perseguir a los máximos responsables por los crímenes más graves. Y esto se conoce como el principio de complementariedad que Jimena Medellín va a defender un poco más. Con sus primeras actuaciones, el fiscal a conocer el estatuto y al comenzar a aplicarlo permitió visibilizar algunas conductas como crímenes internacionales. Esto se dio de manera muy clara en el caso Luanda, que fue el primer caso de la Corte Penal Internacional, que se focalizó sobre la utilización de niños menores de 15 años en acciones bélicas. Este caso fue esencial para crear una mayor conciencia sobre la gravedad de esta conducta que destroza familias, convierte a pequeños inocentes en victimarios y secuestra el futuro de las víctimas, sus familias y comunidades. El caso Novaca contribuyó a construir un ambiente de intolerancia social que no había antes. En
contra de esta práctica de licencia de menores, muy difundida entre varios grupos armados de África, contribuyendo no solo a fomentar la persecución penal en el ámbito nacional, sino también a prevenir su comisión. Los efectos de la acusación en el caso Lubanga se han hecho sentir no solo en África, sino también en Colombia, donde se impuso como uno de los requisitos de la desmovilización paramilitar la entrega de todos los menores y se impulsaron programas especiales para su reinserción social. La Fiscalía también ha hecho honor a la tradición que ya venía, tradición jurisprudencial que ya venía construyendo el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y ha intensificado el combate contra crímenes internacionales de naturaleza sexual. Como ustedes saben, existe una amplia invisibilización y tolerancia hacia estas conductas durante los conflictos armados. La Fiscalía, desde sus inicios, estableció una unidad para la investigación de crímenes de género. Los casos de República Centroafricana y de Sudán fueron claves para fomentar una conciencia sobre la importancia de combatir la impunidad de estos crímenes. Y ha invitado a países como Colombia también a que preste una atención particular a estas conductas. En República Democrática del Congo, por ejemplo, a raíz de las primeras acusaciones e interpretaciones de la Fiscalía, invocando el Estatuto también, se dio todo un marco, una reforma al marco, del marco penal para poder perseguir los crímenes de naturaleza sexual que se cometían en el marco del conflicto en República Democrática del Congo. La Fiscalía, antes de abrir una investigación, invita y promueve a que las autoridades nacionales investiguen y juzguen los crímenes internacionales contemplados en el Estatuto de Roma. Esta política se conoce como complementariedad positiva o proactiva también. Y ha permitido la cooperación y el diálogo entre jurisdicciones nacionales y la Jurisdicción Penal Internacional de la CPI. De esta manera, como parte, por ejemplo, de sus actividades de análisis criminal, la Fiscalía participa en seminarios a nivel local, se entrevista con fiscales o jueces de instrucción, realiza visitas, solicita información y también intercambia experiencias en la investigación o persecución penal de muchos de estos crímenes. De esta manera, por ejemplo, en Guinea se han fortalecido las investigaciones por una masacre ocurrida en el estadio de la capital en septiembre de 2009. Y en un país donde existían claros indicios de falta de capacidad del sistema judicial. Ya el año pasado, las autoridades nacionales llegaron a detener a los presuntos máximos responsables por la masacre que se ocurrió, algo que nadie se hubiera imaginado 5 años atrás. Pero quizás tal vez una de las contribuciones más importantes que se ha dado es para algunas jurisdicciones y entre ellas algunas latinoamericanas, es desarrollar la capacidad para evaluar el carácter sistemático de muchas de las conductas criminales. Muchos de nuestros países tienen limitaciones importantes para analizar el carácter sistemático de los crímenes. Y en esto la jurisprudencia de la Corte Interamericana lo ha repetido una y otra vez en varios países latinoamericanos en relación con violaciones graves de derechos humanos. Ahora, esta interacción con la Corte ha permitido que en algunos países se evalúen las limitaciones para investigar y analizar el carácter sistemático de las conductas. Por ejemplo, en algunos países son los tipos penales los que limitan la capacidad de los fiscales o la motivación también de los fiscales para analizar estas conductas. Y en otros países, simple y sencillamente, es que los fiscales no tienen la capacidad o el conocimiento para hacerlo. La interacción entre la CPI y las autoridades nacionales ha facilitado muchas veces la generación de estas capacidades. Y un ejemplo muy claro es en Colombia, que desde hace 2 años se viene construyendo un centro de análisis que se llama análisis de contexto, que precisamente lo que hace es evaluar los patrones y el carácter sistemático de las conductas. De esta manera, se contribuye no solo al análisis de los crímenes de competencia de la Corte, sino que se contribuye también a fortalecer la capacidad investigativa de un Estado en relación con otros crímenes, digamos, de naturaleza compleja, como puede ser el crimen organizado,
y también la utilización de formas más complejas de acusar a los posibles responsables, lo que los técnicos se llaman las formas de autoría y participación. De esta manera, y ya para terminar, esa interacción entre la CPI y las jurisdicciones nacionales puede tener múltiples beneficios que evidentemente van más allá de la actividad directa de la Corte Penal Internacional en un país. Y al final de cuentas, la CPI no es una jurisdicción foránea, sino que es parte de las garantías de justicia en los estados que han ratificado el Estatuto de Roma. Y bueno, para esa interacción, evidentemente, y para facilitarla, son necesarias algunas reformas nacionales para permitir una adecuada implementación del Estatuto de Roma y asegurar que existen los instrumentos legales e institucionales para facilitar la cooperación con la CPI. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Montserrat. Ahora tiene la palabra la diputada Loreto Ortiz. Pues sí, buenos días. Muy agradecida de que nos acompañen en esta mañana. Permítame compartir con ustedes algunos antecedentes indispensables para apreciar en su justa medida el enorme reto e importancia que este tema, el de la Corte Penal, significa para México. El 28 de octubre del 2005, México formalizó el depósito del Estatuto de Roma, convirtiéndose en el Estado parte número 100. El Estatuto entró en vigor en nuestro país el 1 de enero de 2006. Sin embargo, estamos en una situación de franca inaplicación del Estatuto, pues el Congreso mexicano no ha logrado aprobar las reformas legislativas en torno a este tema. Diversas iniciativas de reforma a la Constitución y a los códigos penales se han presentado sin que hayan sido aprobadas. La Ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional, iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en 2006, fue aprobada en el Senado de la República, pero se encuentra congelada en la Cámara de Diputados. En 2008, el PAN presentó una iniciativa de reforma para adecuar principalmente los tipos penales del Estatuto. En 2008 se presentó una iniciativa para llevar a la Constitución la imprescriptibilidad del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los de guerra. Y ese mismo año también el PRD presentó una iniciativa de reforma constitucional para sustituir el texto del párrafo quinto del artículo 21. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas ha sido aprobada. Además, el Estado mexicano carece de una ley sobre cumplimiento de sentencias internacionales, lo que ha provocado grandes problemas y debates cuando los tribunales internacionales condenan al Estado mexicano. Esta realidad permitiría afirmar que México está incumpliendo con sus obligaciones con la comunidad internacional. Únicamente se encuentra previsto en este contexto el crimen del genocidio en el artículo 149 bis y la violación a los deberes de humanidad respecto de prisioneros y rehenes de guerra en el artículo 149, ambos del Código Penal Federal. Es terrible reconocerlo públicamente, pero hasta la fecha en México no se han tipificado los crímenes de guerra, subrayo, los crímenes de guerra. La agresión, que como todos sabemos fue definida en junio del 2010 en Kampala, Uganda, ni los crímenes de lesa humanidad. Es claro que la implementación del Estatuto no implica únicamente modificaciones a tipos penales en estricto sentido, sino también adecuaciones relativas a las inmunidades procesales, las eximentes de responsabilidad, definiciones sobre imprescriptibilidad de los delitos, la responsabilidad penal de los mandos y la prohibición de medidas como amnistías e indultos que tienden a garantizar la impunidad a quienes cometen estos crímenes. Adicionalmente, debería reflexionarse sobre la necesidad de incluir nuevos tipos penales que sancionen a las personas que obstaculicen dentro del país la labor de investigación y enjuiciamiento de la Corte Penal Internacional,
así como regular la entrega o extradición de personas. Por preocupación personal de toda la problemática que involucra la Corte Penal Internacional y nuestro país, trataré de abordar dos situaciones particularmente graves y vigentes que tendrían un tratamiento jurídico distinto si el Estado mexicano hubiera abordado con firmeza la tarea de implementación del Estatuto de Roma y para que se vea lo necesario e indispensable que es la implementación de este estatuto. Primero, la situación de los grupos indígenas mexicanos. Segundo, el escenario de vulnerabilidad de niñas y niños en una nación que atraviesa en una crisis humanitaria. En relación con los grupos indígenas mexicanos, estos son sometidos reiteradamente a graves situaciones de discriminación que hacen nugatorios sus derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Ombudsman del país, ha detectado reiteradas conductas de esterilización forzadas de indígenas. Esto es así porque las instituciones de salud imponen métodos definitivos que teóricamente deberían emplearse para planificación familiar, pero sin otorgar plena información, sin un consentimiento libre e incluso sin garantizar la presencia de un traductor que pueda explicar las operaciones a las indígenas. A los indígenas, estas conductas no serían tomadas a la ligera por parte de los funcionarios del gobierno federal si en México se hubieran tipificado los tipos penales del Estatuto de Roma, pues dentro de las conductas que constituyen tanto los crímenes de guerra como crímenes de lesa humanidad, se encuentra la práctica de esterilización forzada. Sin entrar en este momento a consideraciones sobre el contexto y el objetivo final de estas conductas, mismas que serían necesarias si hablamos de la presentación de un caso ante la Corte Penal Internacional, debemos afirmar que los hechos que conducen a la mengua de una población o minoría étnica deben ser alarmantes desde el punto de vista de los derechos humanos. En relación con los niñas y niños, existe una situación tal vez todavía más grave debido a la guerra contra el narcotráfico iniciada en el sexenio anterior. De acuerdo con los datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, entre 25.000 y 35.000 niños han sido reclutados por carteles de la droga. Miles de niños son detenidos anualmente por las fuerzas de seguridad por actividades vinculadas a los carteles de la droga que van desde los asesinatos hasta actividades de información y transporte de la droga. Son los llamados niños sicarios. En 2011, la Procuraduría General de la República reportó 1.857 niños presentados ante el Ministerio Público por estas causas. De acuerdo con la organización Save the Children, al menos 2.700 niños en México manejan armamento. El Estatuto de Roma prevé, tanto bajo el tipo penal de crímenes de guerra como crímenes de lesa humanidad, la conducta de reclutamiento de menores de 15 años para participar activamente en hostilidades. Hay quien todavía duda que en México se den las condiciones para admitir que existe un conflicto armado. Estas dudas deberían disiparse desde el noviembre del 2011, cuando el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados señaló categóricamente que en nuestro país se vive un conflicto armado interno. Si admitimos que la crisis humanitaria que atraviesa México ha sido correctamente calificada por este prestigioso organismo internacional, es indudable que el reclutamiento de menores para participar en hostilidades actualice el tipo penal de crímenes de guerra. Lo más grave es que hoy México no cuenta con un tipo penal exactamente aplicable a la conducta del reclutamiento. Es decir, los narcotraficantes que reclutan niños van a quedar impunes, subrayo, impunes en México. Esta situación inaudita se explica porque el tipo penal de corrupción de menores únicamente se aplica al adulto que utiliza niños para cometer delitos. Sin embargo,
el mero reclutamiento y adiestramiento del menor no constituyen delitos considerados en sí mismos. México es un país en el que hoy se pueden formar ejércitos de niños para participar en los conflictos armados, y dicha conducta permanecerá absolutamente impune en el sistema jurídico de nuestro país. Es indispensable que el Congreso mexicano actúe a la brevedad posible y sancione penalmente, conforme a los parámetros del Estatuto de Roma, la conducta del reclutamiento de niños. Como hemos visto, se trata de situaciones vigentes y preocupantes en la realidad actual. Los peores crímenes contra la humanidad, lamentablemente, no son cosas del pasado que solamente hayan ocurrido en la Alemania nazi. El compromiso para acabar con la impunidad de quienes cometen estos crímenes debe expresarse con una previsión legal adecuada y con la implementación real del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Es muy oportuno, como se está haciendo no solamente aquí en México, debería de ser con una respuesta más efectiva, pero en los restos de los países de la comunidad internacional, celebrar y conmemorar la adopción del Estatuto de Roma. Es indispensable destacar los enormes avances que significa para la justicia internacional. Pero es más importante afirmar el compromiso que su adopción implica, como claramente queda plasmado en su preámbulo: que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo, y que a tal fin hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia. No me resta sino agradecer la invitación que formularon la diputada Elena Tapia para participar en este foro, y que estén presentes todos los que nos acompañen hoy, en que podemos alcanzar objetivamente y de manera efectiva la implementación de la Corte Penal Internacional en México, con la esperanza de que las reflexiones que aquí vertidas contribuyan a la discusión y a la toma de conciencia del trascendente efecto que tiene la implementación de los tratados internacionales en la vida cotidiana de los seres humanos en todo el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada Ortiz. Yo quiero simplemente subrayar una cosa, no me puedo quedar con las ganas de decirlo, pero señaló una cosa muy importante al afirmar que hay que salir de ese estado mental en donde se cree que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad solamente se cometieron por la Alemania nazi, y como dicen actualmente algunos funcionarios de gobierno, que son crímenes que solamente se cometen en África, ¿no? Entonces les cuesta mucho trabajo pensar que en México se están cometiendo este tipo de crímenes cuando lo que estamos viendo día a día en los medios de comunicación está ya a la vista, ¿no? Entonces, le paso la palabra ahora a la maestra Jimena Medellín. Muchas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias a los organizadores de este evento, a las diputadas Elena Tapia y Loreta Ortiz. Supongo que ella tal vez no se acuerda porque éramos muchos, pero la diputada era la directora del Departamento de Derecho durante toda mi carrera en la Ibero, entonces tengo una particular cercanía y agradecimiento en nombre de todos quienes estuvimos en esas generaciones, porque en ese momento la Ibero fue tal vez la primera casa de estudios de México que hacía una fuerte apuesta por el derecho internacional, y eso sin duda tuvo mucho que ver con la presencia de la diputada Ortiz como directora. Entonces, bueno, y aparte José Guevara era también mi jefe en ese momento. Y cuando pensaba en los 10 años en el título de este foro,
En los 10 años de las actividades de la Corte Penal, no podía dejar de pensar que también hace 10 años caminábamos estos pasillos para tratar de hablar con diputados y diputadas con miras a seguir discutiendo cómo íbamos a, o cómo se iba a lograr la ratificación de México del Estatuto de Roma en el marco de un debate de una reforma muy discutida en ese momento, que estoy de acuerdo con la diputada, se tendrá que volver a pensar cómo ese texto constitucional, y sin embargo en ese momento parecía ser la única vía. Y había una cierta reticencia todavía por miembros de esta Cámara para aprobar esa reforma. Y tengo que decir que en ese momento, como en muchos otros, tuvimos el gran apoyo de instituciones internacionales, igual que hoy está aquí la FID. En ese momento, la participación de los parlamentarios por la Acción Global, fue relevantísima. Lograron organizar una visita a La Haya, no de esas visitas que luego fueron muy discutidas y criticadas, fue realmente una visita de trabajo de los miembros y las miembros, los miembros y las miembro. Integrantes, gracias, de las y los integrantes de las comisiones dictaminadoras en aquel momento a La Haya, y pudieron ver, por ejemplo, no nada más reunirse con personas de la Corte Penal, sino ver el juicio de Milosevic, ver algunas de las audiencias del juicio de Milosevic que se estaba llevando a cabo, como digo, reunirse con personal de la Corte Penal, incluidos los jueces, incluido el fiscal en ese entonces, y hablar también con otros países, con las delegaciones de otros países, para saber por qué habían decidido participar y ratificar el Estatuto de Roma para ser parte de este sistema internacional de lucha contra la impunidad. Y realmente fue ese conocimiento lo que llevó a que semanas después del regreso de La Haya, de su viaje a La Haya, los y las integrantes de las comisiones aprobaran el dictamen y por fin pudiera continuarse el proceso de ratificación del Estatuto de Roma. Esa historia nada más la